Bueno, eskerrik asko. Lehenik eta behin, mil esker koordinakundeak iritzia emateko bueno, aukera honegatik. Politika koherentzia erronka handia da, eta politikan ari garen entzat batez ere ezta. Baina ez bakarrik guretzat, baizik eta gizarte osoarentzat. Koherentzia ez da zorroztasunez jokaera epaitzeak, baizik eta kontraesenak ditugula onartzea, eta gure esfortzuak egitea, bueno, neurri handi batean, zuzenbidetzeko kontraesen horiek. Ez dut azaldu behar nolako panorama txarrean gauden mundu mailan, nola eta nork erabakitzen dituen munduaren arauak, eta eredu berri baten beharra dugula, hori zalantzarik gabe. Baina iraultza hori ez da beti hasiko botere gune nagusiak hartzetik. Esto es, antes de tomar el Palacio de Invierno, pues creo que deberíamos dar algunos pasitos. Pixkanaka, pixkanaka, guztion jokaera aldatzen joatea ere oso garrantzitsua da. Eta hor, erakunde publikoak ereduak esan behar dugu. Benetan, sinisten baldin badugu, batez ere patriarkatua, kapitalismotik, indarkeriatik, demokrazia ezeatik, etortzen diren gauzak alternatibak eskaintzeko beharra dagoela, ez bakarrik teorikoki, baizik eta praktikotiki badukagu pausoak emateko. Digo que podemos hacer frente al patriarcado, al capitalismo, a la violencia y a la falta de democracia de muchas maneras. Pero sobre todo, una de las más prácticas y más practicable es empezar a hacer frente en lo cotidiano, en lo local, en nuestra vida diaria. Dejar de ser, en la medida de lo posible, parte de un sistema contra el cual nos definimos en lucha y empezar a ser parte de una red que vamos tejiendo entre todas y todos. Diskurso hau, pertsona guztiei aplikatu al zaigu, eta erakundeak, erakunde publikoak lagundu eta sustatu egin behar ditugu gizarteko aldaketa hauek. Baita ere, zalantzarik gabe gure buruan ere. Se trata de que las instituciones ayudemos a crear herramientas que permitan a las personas tener una forma de vida más acorde con los principios que defienden. Pero sobre todo, de aplicarnos ese mismo cuento a nosotras mismas y empezar siendo consciente de lo difícil que es dar pequeños pasos, pero firmes, en la dirección contraria. En Donosti estamos haciendo pequeños intentos, posiblemente menos de los que podemos y seguro que menos de los que deberíamos. El plan director de cooperación y educación para el desarrollo del año es del 2012 al 2015, tiene un apartado dedicado a la corresponsabilidad y a la coherencia. Y subraya que la creciente interdependencia entre las políticas nos demuestra que la política de desarrollo no ha de ser una cuestión exclusiva del Departamento de Cooperación, sino transversal en toda la acción pública del Ayuntamiento. Hemos hecho nuestra la reflexión en torno al concepto de anticooperación. Frente a avalancha de impactos negativos que pueden tener nuestras políticas públicas o la permisividad de las mismas, la cooperación para el desarrollo no es eficaz si se basa exclusivamente en proyectos puntuales o incluso a largo plazo, por muy alta que sea su calidad y su eficacia, si no va acompañado de incidencia política para una transformación radical del sistema. Y hay que admitir que no deja de ser un parche que alivia en cierta medida situaciones de gran necesidad, sin duda, pero de impacto muy limitado y con el riesgo añadido de enmendar la imagen del mismo. No se basa únicamente de dar una cifra, y aquí, por cierto, en el Ayuntamiento de Donosti no llegamos al 0,7, y es verdad que hemos llegado a las instituciones en un momento en el que es muy difícil aumentar esta partida, la que tenemos en estos momentos, y sobre todo lo que no se trata es que demos con una mano, o mejor dicho, con un dedo, si preferís, y lo estemos restando con otro, bueno, lo estemos restando a dos manos con las políticas públicas que realizamos.
Esan dudan moduan, lankidetzako plangintza garbi azaltzen da udalaren jarraera berdintasuna, elkartasuna, ingurumena eta etikaren baloreak. Eta hori da islatzen den borondatea. Eta hau oso polita gelditzen da paperean, batez ere, baina horretarako esfortzu handiak egin behar ditugu. Oraingoz aitortu behar dut emaitzak txikia direla, baina pauso txiki hauek atzerako bueltak ez dutela edukiko espero dugu. Egonkorrak izango direla eman ditugun pauso horiek, ez bakarrik udal gobernuetarako, baizik eta, bueno, beste edozein gobernuetarako. Udal gobernuak eskumenik ez duen gaietan izientzia politika bat egin nahi du, beste erakunde eta beste pertsonengan. Sensibilizatzen arira. Baina hori bezain garrantzitsua da tokian tokiko alternatiban garapena lagundu eta bultzatu. Hau da, erramientak eskaini edo abestu gizarteak benetan gauzatzeko gauzak. No es solo responsabilidad de gobiernos e instituciones, sino que no debemos olvidar la responsabilidad individual de cada uno de nosotras y de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Así, el Ayuntamiento en su conjunto debe trabajar en la educación de la ciudadanía, pero además de educar, debemos ayudar a generar otras dinámicas. Tasertan arigea, hori gauzatzeko, ¿qué es lo poco que estamos intentando hacer? Bueno, balde batetikan, azaldu, ba, aspalditik lankidetza, ongizate, berdintasun eta ingurumen saileko teknikari batzuen egindako lan bat aprobetxatu dugu, eta babes politikoa eman zaio, erosketak eta kontratazioetan gizarte, ingurumen, etika eta berdintasun irizpideak sartzeko. Se ha aprobado en la Junta de Gobierno la necesidad de incluir estos criterios éticos en las contrataciones y se está elaborando una instrucción y una guía definitiva. Este proceso se ha hecho informando a todas y a todos los directores de los pasos, haciéndoles ver por parte del Gobierno de la importancia que tiene estas contrataciones. Y esto no significa, obviamente, que como ya hemos dado los criterios, está todo asumido y que se cumpla a rajatabla. Esto, para los que conocemos la Administración Pública, y en este caso el Ayuntamiento de Donosti, pues eso, con la aprobación de los criterios no se hace solamente. Yo mismo, como me han dicho, soy concejal del Departamento de Movilidad y soy consciente de, bueno, de cómo se hacen muchos pliegos, a contrarreloj, con los criterios jurídicos del Departamento de Servicios Jurídicos, con las complicaciones que tienen todos los pliegos, con lo cual a veces no es una varita mágica. O sea, realmente el problema de los pliegos, de las contrataciones, pues es mucho más complicado de lo que en principio se podría solucionar con una simple aprobación de unos criterios por parte de la Junta de Gobierno local. Por eso hemos enfocado el tema con una guía de posibles prácticas. Estamos trabajando para dar a los departamentos opciones que trabajen en la economía real, solidaria, en empresas de inserción, y a los distintos departamentos más implicados que revisen sus contratos, sobre todo los más importantes, para ver si pueden cumplir estas cláusulas. No se trata de puntuar, sino de aportar. Tenemos claro, y creo que esto es clave en este proceso, que es más importante ir afianzando los pasos que cambiar todo de un plumazo. Bueno, pero en principio nosotros, para el final de esta legislatura, nos gustaría, y esta sería nuestra voluntad, es que el 80% de las compras y contrataciones mayores incluya alguna de las cláusulas de este tipo. Puede parecer un objetivo grande y habrá que ver si lo conseguimos para el final de la legislatura, pero no hablamos de que se cumplan todos y cada uno de los objetivos, sino de ir transversalizando estos temas en los diferentes departamentos técnicos, que no sea solo un tema de cooperación o de igualdad o de otro departamento, sino que todo poco a poco se vaya transversalizando. Y esto suele ser lo más complicado, seguramente, incorporar este tipo de temática social en los diferentes departamentos, porque al final la dinámica de cada uno de los departamentos es sacar su pliego y sin tener en cuenta otra serie de factores. Ekonomia etikoa eta sozialen inguruan, ba, banka etikarekin lan egiten dugu. Fiere da gure kontraparte nagusina, oraingoz, bazkidea gara. Kontu korrente operatiboa irikitzeko nahian gaude, oraingoz ezingo dugu, baina espero dut hemendik gutxira eukitzea aukera edukiko dugula.
Y para que no quede en algo únicamente simbólico, también estamos animando a las organizaciones no gubernamentales para que participen en la banca ética. Y en las subvenciones puntuamos el hecho de que sean clientes o socios de la banca ética. Claro que esto tiene poco sentido si les pagamos desde un banco tradicional, ¿no? Por lo que esperamos que próximamente podamos abrir una cuenta sin ningún problema en una banca ética desde el propio ayuntamiento. COP 57, triodosekin ere gauzak egiten ari gea, eta berriki, zorroa fundazioa, nahiz eta fundazio pribatu bat esan, udalak du kontrola horren fundazioen inguruan, iriki dugu fiare eta triodosen kontu korrenteak, eta espero dugu hemendikan gutxira COP 57rekin ere irikitzea. Hondikan Euskadin etorri gabe daude, baina hortan ari gara. Moneta lokalaren gainean, ere Baionan eta Bilbon ari diren ekimena kontatuan jarri gea, eta biztan da, udalak ere bere departamentu barkatu ezberdinak, bitartez laguntza oso emango diogula proiektu hau Donostian zabaltzeko. Oraingoz, egin deguna da, sensibilizazio kanpaina egin ditugu, Lankidetza, Kristinanea, Donostia 2016 eta Fomentokin elkarlanean. Eta hau da, niretzat, segurazki importanteena, beste departamento batzuen implikazioa. Este año ha sido un año en el que nos hemos volcado en la temática de ciclos anuales de charlas y la hemos centrado en alternativas a la crisis. Con este tipo de cosas quiero llegar que, bueno, creo que el departamento lo ha hecho con mucho orgullo, pero bueno, lo que sí nos da la impresión es que cooperación podría ser una especie de cajón desastre desde el que se trata todo tipo de problemáticas del mundo. Todo lo que sea con ética, cooperación y eso, pues parece que lo tiene que llevar cooperación, ¿no? La pregunta es si somos nosotros, el departamento de cooperación, quienes debemos de hablar de economía social, o solo nosotros, o de derechos humanos. Por eso es tan positivo lo que han dicho anteriormente, que poco a poco estamos trabajando con otros departamentos. Eta bereziki, politika o interesgarria esan da, gizaskubidei enfokea global bat ematea. Gizaskubideak ez dira soilik Euskal Herriko gatazka, gizaskubideak mundu osoko hiritarren gauza gizaskubideak dira. Eta berez, Kolombiako gatazka ez da soilik lankidetzako kontu bat, baizik eta gizaskubidena baita ere. Berdin esan dezakegu ekonomia sozialen inguruan, baina zorionez, pixkanaka lortu dugu Fomento, Donosti 2016, Ogasun departamentua, Kristinanea implikatu, eta hitzaldi batzuk ere antolatu ditugu, eta banka etikoaren errelazio ere bai lortu dugu, beste departamentu batzuekin ere bai. Así pues, el trabajo en común entre departamentos creemos que aporta más eficacia, más riqueza a los planteamientos y es más efectivo que estar continuamente convenciendo o controlando a otros departamentos lo que hacen o lo que no hacen. Si conseguimos, y es lo que estamos intentando hacer y haciendo, compartir recursos, que es luego lo que más importa en cada uno de los departamentos, luego esos elementos quedan de alguna forma en el propio ADN del departamento, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando, que de alguna forma trabajar de forma coordinada entre diferentes departamentos. Pero bueno, también tenemos que cooperar entre diferentes instituciones, no solo entre diferentes departamentos. Y lo hemos conseguido con la Diputación Foral de Guipúzcoa y con otros ayuntamientos de Guipúzcoa, sobre todo con el tema de las charlas. Y es algo a mí que personalmente me solía enojar, ¿no? Porque a veces hemos traído a personas de gran interés para charlas que vienen de Grecia, de Italia, de Bolivia, desde países árabes también, venían un día, daban una charla y se iban, ¿no? Y, bueno, hemos intentado de alguna forma optimizar esos recursos, ¿no? Pues ya que viene a Donosti, pues bueno, de alguna forma hablar con otros ayuntamientos para intentar de alguna forma crear una red y, bueno, ir poco a poco, yo creo que esa red irá dando sus frutos, ¿no? No vengan solo un día a Donosti y luego se tenga que ir y, en el mejor de los casos, pase por Bilbao, ¿no? Cooperar con los movimientos sociales, pues es la base de nuestro trabajo. Nuestras políticas públicas tienen que tener incidencia en el día a día, pero también ayudar a dar herramientas para que la propia sociedad organice algunos aspectos de su vida social y cooperativa.
sin poner en duda, ni mucho menos, el valor de lo público y sin poner en cuestión los derechos fundamentales que han de ser garantizados por las administraciones públicas, pero asumiendo que la labor social de las personas que realizan en organizaciones no gubernamentales pues dan un valor añadido al trabajo. Voy a acabar con dos áreas relacionadas con la transparencia y la participación. Desde nuestro departamento, en este caso el de cooperación, intentamos ser bastante claros con el tema del presupuesto, aunque a veces bueno, pues siempre nos preguntan en el Consejo Asesor, ¿no?, cuánto es, qué tanto por ciento es, y bueno, esa es a fin de cuentas vuestra labor. Ya lo he dicho antes, no llegamos al 0,7 del presupuesto, ni siquiera en los cálculos que hacen algunos ayuntamientos. Llegamos a algo más del 0,35 del consolidado, y que sería el cálculo que hace la coordinadora, y al 0,50 sería otro cálculo que se hace pues, sumando los 6 capítulos municipales. Nosotros siempre usamos las dos referencias, dando prioridad a la primera, para que seamos transparentes de lo que estamos hablando. No hemos rebajado en cooperación, pese a las rebajas generalizadas del presupuesto todos los años. El presupuesto cada vez ha tenido menos dinero y nosotros hemos mantenido la partida presupuestaria. No es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, pero es verdad que en los tiempos en los que estamos recortando en casi todos los departamentos, pues nuestra apuesta ha sido por la de mantener esta partida presupuestaria intacta. Hemos mantenido en cooperación y hemos aumentado en todo lo que es relativo a políticas sociales. Y esto lleva, sin duda, a una crítica política que es legítima, pero es la que estamos sufriendo en este momento. Es que nos critiquen que recortamos en mantenimiento, algo muy importante en esta ciudad, y en limpieza, que también pues, bueno, pues es muy sufrido en el diario vasco. Y bueno, pero esto es una apuesta política y eso es de lo que se trata, ¿no? También hemos realizado una campaña que lo que pretendemos es dar cuenta de los proyectos de las asociaciones que subvenciona el ayuntamiento para que la gente sepa en qué se invierte su dinero, pero también en gran parte en qué invierte el dinero de las organizaciones no gubernamentales del tejido guipuzcoano. Esto es importante para poner en valor también no solo el dinero público, sino la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales. Y todas estas cosas que he comentado y muchas de otras pues aparecen en el plan de cooperación con una serie de indicadores y unos marcadores y al final del plan pues nos tocará evaluar lo realizado y si al final hemos tenido éxito o no. Pero insisto que lo más importante para nosotros, más allá de nuestros éxitos, es la permanencia de estas políticas, ¿no? Que se queden, de alguna forma, como he dicho antes, en el ADN de los departamentos y que la vuelta atrás sea más difícil, ¿no? Yo también querría hacer un último comentario, pues ya que soy yo un poco el que habla de políticas locales, pues nuestra preocupación en cuanto a la nueva reforma de la ley de bases, en la medida en que va a suponer, bueno, ya veremos qué desarrollo tiene y qué tipo de foralidad especial afectará a Guipúzcoa, pero bueno, el hecho de que se plantee que hay competencias impropias, un informe previo de qué funcionario, pues la verdad es que nos genera cierta inquietud, ¿no? Porque, claro, si ahora desde el punto de vista legal nos van a decir que la voluntad política de un ayuntamiento tiene algunos gastos, pueden ser el de cooperación o pueden ser también otros del ámbito social, pues tengan un informe de competencias impropias, pues eso en el ámbito local, en todo lo que es pues, coherencias de políticas, políticas de cooperación, nos genera bastante zozobra. Supongo que a las organizaciones no gubernamentales y a la coordinadora también en especial, pero esto es un reto que vamos a tener el próximo año cuando esté definitivamente aprobada la ley y cuál es la aplicación que se puede realizar, la que no y qué tiempo, qué márgenes tenemos, ¿no? Esto es algo que sí que nos preocupa mucho de cara al próximo año y al final de la legislatura. Y para acabar, simplemente me gustaría agradecer el trabajo de las técnicas de cooperación del Departamento del Ayuntamiento de Cooperación del Ayuntamiento de Donosti, porque sin dudas, sin el trabajo de ellas, pues todo esto que os he contado de forma resumida pues sería imposible y de ellas depende en gran parte y ellas son realmente las que han puesto todo esto en marcha. Y bueno, me gustaría aprovechar esto también para agradecerles el trabajo que realizan durante todo el año. Investígame.
Ba, mila esker, Jon. Eta dakizuenez, leheno komentatu deu, Ribaseko ordezkaria ez dagoela hemen, orduan horrek aukera bikaina uzten digu debatea pixka zabaltzeko. Orduan orain, galderak egiteko aukera daukazuen arren, badaukago ere debate bat sortzeko aukera, ez bakarri Jonei galderak baizik eta goizean zehar jorratu ditugun gaien inguruan. Orduan, bueno, nahizuena, lehendabizi agian Jonei galderak eta gero debate irekia, edo nahi dezuten bezala. Sí, bueno, comentábamos simplemente eso, que por consecuencia de que no haya venido la persona de Rivas hacia Madrid, pues ahora nos encontramos con un tiempo poco mayor y, pues bueno, pues aquí podemos hacer un pequeño debate o preguntas a John o lo que se quiera y tenemos pues unos 40 minutos, con lo cual, a lo largo de esta mañana, por una vez vamos a ir tranquilos, ¿eh? Y nada más, pues lo de siempre, quien quiera romper el hielo o abrir fuego, pues que pida y se le dará el micrófono. Venga, Natalia. Bueno, pues voy a romper el hielo. Yo, Jon, bueno, no solo para Jon, ¿eh? Yo en general lo que sí quería plantear es que me da pena el ver la poca representación política de las instituciones públicas invitadas y a las que les compete también este tema, ¿no? Pues porque entendiendo que es una cuestión, como se ha dicho a lo largo de la mañana, en gran parte de voluntad política, y entonces es echar en falta eso, ¿no? Que si hay alguna representación, hay personal técnico de instituciones, hay personas de ONGs, pero esa representación política sí que la he hecho en falta, porque temo que pues lo que hablábamos, lo que se lleva hablando toda la mañana, que es hablar, teorizar, pero el ámbito de decisión final está escasamente representado aquí. No es ni tan siquiera una pregunta, ¿eh? Es una reflexión. Ya que hay tiempo, me ha gustado un poco lo de la transversalidad entre departamentos, porque es una laguna que yo he observado desde hace mucho tiempo, porque también he sido concejal de un municipio pequeño y siempre abogaba por la cooperación y la comunicación entre los departamentos, que era una cosa imposible y que no conseguí, ¿eh? Y en aquellos momentos no había una economía como la que tenemos ahora, sino, pero bueno, cada responsable de área no estaba dispuesto a compartir eso. Entonces creo que es una medida muy importante para seguir trabajando y desarrollar más. Bueno, posiblemente el hecho de que los temas de cooperación no sean temas que estén en la agenda mediática, a no ser que haya un gran drama en alguna parte del mundo, pues hace que posiblemente los responsables en general políticos pues no le den importancia, y eso puede ser un factor que determine no la asistencia a estas jornadas, pero en general que no esté en el pil-pil. Es verdad que a veces la agenda mediática y la agenda política van de alguna forma de la mano, y eso es una realidad que deberíamos de combatirla. No sé cómo podríamos combatirla, pero sí requiere una reflexión sobre comunicación. Nosotros por eso intentamos hacer un esfuerzo por explicar que hay un dinero público del Ayuntamiento de Donosti que se dedica a cooperación, y más allá de poder dar un día una rueda de prensa, que puedes tener más o menos éxito, depende de la boca del metro que anuncien al día siguiente, ¿no? Pues eso es así. O sea, y, hombre, si hemos intentado poner paneles en polideportivos, pues para que la gente al menos sepa que hay dinero público y, sobre todo, sepa la labor que estáis realizando las organizaciones. Pero, bueno, es verdad que es un muro mediático y es un muro pues un poco inflanqueable, ¿no? Pero eso es un problema que tenemos. Y respecto al tema de la transversalidad, pues yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? O sea, cuando tienes un choco en el que tú eres responsable de un área, pues no te suele gustar, en general, en términos generales, que alguien te diga algo, ¿no? Por eso esta historia de compartir al menos una partida presupuestaria de alguna forma obliga a que todo el mundo se sienta implicado en el proceso, ¿no? Y de alguna forma que interiorice que ese proyecto también es en parte suyo.
Esto también es algo que estamos intentando, pero que tiene grandes lagunas, porque el ser humano es así y porque las... Bueno, usted sabrá de cuáles son las dinámicas de las administraciones públicas, a veces son un poco repetitivas, ¿no? Entonces, eso pues es un gran reto. O sea, a veces no tiene una incidencia directa en lo público, o sea, de cara al exterior, pero es un trabajo de chinos, porque claro, porque eso es una cosa que primero no se ve, pues como cuando haces una acera o peatonalizas una calle que se ve y se puede inaugurar. Esto es un trabajo mucho más de cocina, que posiblemente sea el trabajo más interesante que debíamos de realizar los responsables políticos, claro, y los responsables técnicos. Kaixo, ni galdera baita konkretu bat Jonentzat. Lankidetza departamentu bitik, edo orokorrean ongizate sailetik, bai azkenaldian beste askoren artean, ekarri die honea, alternatiba desberdinak, oen dela gutxi moneda lokalaren inguruko komentatu dezun, taierra eta hitzaldia gontzan, eta bueno, beste alternatiba batzuk ere, beste kontsumo eredu batzu sustatzeko irian, gaur egun nagusi den kontsumismotik alderatuta. Horrelako kontuak pentsatzen dut ere, saiatu zetela pixkat, fomento bezalako beste area batzuetara eramaten. Claro, fomento bakigu atzean dituela komertzianteen asoziazioak, enpresarioen asoziazioak, eta igual beste zentzu batean jotzea eskatzen dute, ez? Area hain zuzen ere, kontsumoa areagotzeko, eta bueno, bakigu zein den. Zer rezeptibidea ikusten duzue beste departamentu hoietzan olako kuestio alternatiboak edo beste zentzu batean daramatenen aurrean? Preguntaba un poquito que desde el departamento de cooperación y desde el área de bienestar se han traído últimamente, bueno, entre muchas otras alternativas como moneda local, estuvieron hace poco del Eusko de Iparralde dando un taller. También otro tipo de alternativas para fomentar otro modelo de consumo un poco alejado del consumismo que hay imperante en la sociedad en general, ¿no? Entonces, se han ido trayendo este tipo de experiencias y yo me preguntaba un poquito, a ver, seguramente se han intentado compartir un poquito con departamentos como el de fomento en la ciudad, a ver qué receptividad hay por parte de estas otras áreas hacia estas cuestiones, pues teniendo en cuenta que también ahí están detrás pues asociaciones de comerciantes, de empresarias, de empresarios que también tienen sus intereses, ¿no? Cómo intentan a veces conjugar un poquito todo esto que no debe ser fácil y qué receptividad hay en general en esas otras áreas hasta estas cuestiones un poco alternativas, ¿no? Bueno, nik bentsat ikusi etena ez da egon olako talka ondirik, ¿eh? O sea, ia da ez degula gauza ondirik ere egin, ia da zira batean bakarrik itzaldiak landu ditugula beste departamentutokin, baina ez nuke esango talka ondirik euki dugunik. Ikusiko dugu etorkizunera begira, zinolako arazoak sortzen diren edo ez. Baina prinsipioz, bueno, nik uste dut rezeptibitate teknikoa oso zabala dela, gaina uste dugu olako ekimenak nahiko onartutzat ematen direla gaur egun, ja ez dian alternatibak, eta jende gehiago eskatzen duen zerbitzuak eta eredua dira. Eta orduan, hasiera batean, agian, hau dela ez dakitzen bat urte, esan nahiko arraro xamarra, baina iruditzen zaigu ja teknikoak eta gainontzeko departamentuak ontzat hartzen dutela ereduri hiritarren gehienentzat eredu badala. Osea, ez da bakarrik eremu batzuentzako gauza bat, baizik eta orduan nik esan, bueno, hasi berria gea bidai honetan, ikusiko dugu urtea pasata edo denbora pasata talka kongo dira zalantzik gabe, zen holako kontra esena netan ere sartzen gea. Baina bentsatu, bueno, jarrera esango nuke neko baikorra dala. Decía que, bueno, que yo en principio la receptividad que veo en los departamentos que llevan cosas de comercio y tal es bastante buena. O sea, es verdad que el modelo de consumo alternativo es un modelo de consumo para la mayoría de la población, cada vez es más gente la consciente de que quiere otro tipo de consumo, con lo cual creo que la administración pública y los técnicos también tienen, o sea, de alguna forma intentan ayudar y poner herramientas, como he dicho, para que esto se pueda desarrollar. Yo no creo que necesariamente tenga que haber conflictos, los podrá haber y los habrá seguramente a nivel técnico, pero en principio también estamos en una fase muy inicial de todo esto, o sea que ya veremos con el paso del tiempo si realmente se generan conflictos o no. O sea, bueno, la moneda única, yo, o sea,
qué más quisiera yo que tuviéramos conflictos con el Banco Central Europeo, pero no. Creo que no vamos a llegar a ese punto, vaya. Pero bueno, o sea, bueno, en principio, o sea, yo creo que en la medida en que somos capaces de crear pequeñas dinámicas y ayudarlas y darle protagonismo, darle publicidad, darle soporte institucional, pues de alguna forma la gente se siente más segura en ese tipo de modelo, ¿no? O sea, pero bueno, yo insisto que todavía estamos en una fase muy de pañales, o sea, que realmente el consumo inmensamente mayoritario va, lamentablemente, por otras vías. Pero por eso esto es más que una semillita y vamos a ver cómo va creciendo. Yo quería preguntar una duda de si en ese proceso que estáis haciendo de intentar transversalizar y bueno, tener mayor coherencia de políticas en cuanto a desarrollo, estos primeros pasos que estáis dando se hacen en espacios que ya están, bueno, espacios propios de la propia administración o cabe, o os habéis planteado, o se ha hecho ya de abrir nuevos espacios donde poder intercambiar o poder hablar con esas personas de otros departamentos. Quiero decir que la dinámica que yo estoy escuchando toda la mañana muchas veces es de cooperación, es el que se tiene que acercar, ¿no? O el departamento en este caso, o el área de cooperación, que parece que es el que tiene, pues, esos valores, esos criterios para acercarse. Y entiendo muchas veces la dificultad dentro de la administración que pueda haber para muchas veces igual, bueno, pues aplicar esos criterios o esos valores. Entonces yo no sé si es se ha dado el que se puedan abrir espacios nuevos para todo ese proceso dentro de la administración o es ya en espacios que están creados. No sé, un poco como la metodología de cómo hacer esos pequeños pasos que estabas comentando. Es que recasco. Estos pasos van muy poco a poco, por eso fue necesario que fuera la Junta de Gobierno local la que aprobara esos criterios, porque si no es una resolución de un concejal intentando meterse en el área del otro. Lo que se establecía es que la Junta de Gobierno en pleno había decidido cuáles son los criterios de contratación para todo el ayuntamiento. Esto, o sea, porque no sea lo que planteabas tú, que no sea una cosa del Departamento de Cooperación o del Departamento de Igualdad, sino que es una instrucción que vale para todos los departamentos. Esto no significa que, bueno, pues evidentemente el trabajo técnico que se ha realizado lleva mucho tiempo de muchas reuniones con un departamento de compras, con cada uno de los departamentos, las dificultades a la hora de realizar los pliegos. Y es verdad que el hecho de que, bueno, lo comentaba un poco en lo que he dicho, ¿no? O sea, el hecho de que aprobemos de forma general unas políticas, unos criterios, unas guías, pues no significa que automáticamente a partir de ese día todos los pliegos van a ser diferentes. Luego hay que hacer muchas revisiones, hay que ir cambiando chips en la administración, pues porque yo ya os decía que yo soy concejal de movilidad y a veces se va a acabar un contrato y necesitamos urgentemente aprobar el pliego que tiene que pasar por… Y a veces es ese criterio de más, pues es un engorro administrativo, pero es lo que ayuda a que sea de forma diferente. Yo creo que todavía tendremos que hacer una primera evaluación de cómo ha ido el primer año y cuáles son los problemas que hemos tenido, porque la administración pública, pues al final tiene muchos problemas. O sea, que ya veremos si después de hacer la evaluación vemos cuáles son los coladeros, porque al final pues los criterios generales son en principio factibles y son muy bonitos. Pero hasta que hagamos una evaluación de un primer año de cuáles son los contratos que hemos tenido y en dónde hemos metido los criterios, dónde hemos acertado, dónde no hemos acertado y dónde pues hemos fallado, pues eso tendremos que hacer un trabajo de evaluación todos los años, pero todo el Gobierno. Esto no puede ser un tema de cooperación o de igualdad o de medio ambiente. Yo creo que la implicación de todos se determina en la medida en que la Junta de Gobierno aprueba, no porque yo lo diga, sino porque el Gobierno lo ha planteado que es así. Pero con contradicciones seguro, vaya.
Al proceso. Ah, perdón. Sí, me refería más que nada a eso, por el tema de interiorizar y sensibilizar, si había espacios, porque una cosa es que es verdad que igual salga desde un organismo donde va, ¿no?, a todos los departamentos, o sea, que sea una decisión, digamos, conjunta, institucional y de política, pero claro, luego el tema de la implementación práctica, pues muchas veces esa dificultad que estabas comentando de interiorizar, sensibilizar, de empezar a aplicarlo, en la práctica, pues eso, si genera o puede generar, pues eso, no sé si son reuniones y tal, y esos espacios que puedan ayudar más, no tanto desde la decisión que se toma, digamos, a nivel de junta, sino en el día, ¿no?, lo cotidiano de cada persona que está en la administración. Bueno, luego cada departamento es un mundo, normalmente cada departamento tiene un director y luego una o un responsable de las cuestiones económicas. Estoy pensando que hay un responsable en servicios sociales que lleva de alguna forma los pliegos que se presentan a todos los servicios, pues esa persona es más o menos la garante de que eso se cumpla, o sea, posiblemente con muchas dificultades, porque al final, pues lo decía, a veces hay tantos trámites que esta es posiblemente la de, uy, y nos faltaban las cláusulas sociales, ya, ¿sabes? O sea, como la ley de contrato, la ley de no sé qué, no sé cuál, y la voluntad es que esto que al final en el proceso de elaboración de un pliego se queda casi en la cola, pues sea igual la primera y luego ya veremos si cumplimos las demás. Pero bueno, esto, o sea, en cada departamento pues todavía veremos cuál es la que cumple más, cuál es la que cumple menos, cuál es la que tiene más dificultades, cuál es la que menos, o sea, que eso todavía, yo creo que hasta que tengamos un poco de recorrido, pues no podremos hacer tampoco un análisis de dónde estamos fallando o dónde no estamos fallando. Bai, kaixo. Bueno, nire galdera zen pixka eta honekin ere jarraituz, ez? Ditugu, ikusi ditugu, metodo batzuk, batzuk egin denzue, departamentokin lanean, ez? Departamento desberdinak bata bestekin lan egin, ez? Atatzeko aurrera, igual, politika hauen koherentzia edo lantzeko, ez da? Pol ez dago hemen, baina, bueno, berak esaten zuen, berak zekala persuasioa, edo, bueno, lantzen zula hori igual, beste departamentokin hitz egiteko. Nola ikusten dezue, oza, ez bakarrik presupuestoetan komertzioekin talan egiteko baizik eta globalean zeharkako giza eskubideak sartzeko udaletxe barruan edo agian agentziaren barruan, ze aukera daude departamentoetan lan egin, sortu beste erakunde bat hori lantzeko edo, bueno, galdera izango zen hori pixka aurrera begira zer egin daiteken hori lantzeko. Bueno, denbora dakagunez, pues el todio en castellano, pues comentaba un poco también al hilo de las preguntas que ha hecho Fernando a Paul y también lo comentaba Nacho sobre el tema de cómo llega al núcleo, ¿no? Desde el ayuntamiento se presentan cómo que se trabaja entre los departamentos ¿no?, de diferentes departamentos para llevar a cabo esta coherencia de políticas. ¿Cómo se podría llegar al núcleo real, ¿no?, de las transversales de un gobierno, de un ayuntamiento? ¿Haría falta crear algún tipo de entidad o alguna cosa de esta? ¿O creemos que a través de hablando, persuadiendo a departamentos se puede llegar a una real coherencia de políticas? Hombre, Donostiko dala, Eusko Jaurlaritzako txikiagoa da, zeuraski, harreman ere asko ze pertsonalagoa dira. Ta orduan, Eusko Jaurlaritzan segurazki beste dinamikakoiko ditu, zinen mostroa da, oza, gurekin konparauta. Guztetugu, ez da lain zaila barneratzea esaten duguna, eta neurri batean barneratzen da. Egia da, interkomunikazio hori dala gure helburu nagusia, eta ikusiko dugu, ea lortzen dugun, ez da, baina ezin dena da ongizateko departamentuak ongizateko egitea, eta didez mugikortasunez egitea pentsatzen ongizateko kriterioekin, ez da bakarrik lankidetzako gai bat, baizik eta bueno, komunikazio bateratu eta eduki beharko luke. Gogoratzen dut, adibidez, ongizaten askotan esaten diguten, erreferentzia oso importantea dela, edadeko jendearentzat, batez ere Donostiko gune batzutan denda txikiak egotea. Zen eskenean da, erreferentzi puntu bat, oza, emakume edo gizon bat, eradetua, juten baldin bat, egunero, erosketak egitea, erreferentzi puntu bat da, jakiteko, pertsona hori ondo dagoela, eta ez dakala inungo gara zorik, ez da? Ez dago kio ongizateko arloari denda txikiaren defentza hori, dago kio, beste departamento batei, baina zalantzi gabe, ongizateko departamentoaren zat, estrategikoa da,
olako denda txikiak, esate ziguten, ba, Tegorrietan inguru horretan, ba, ez daudela, ba, ez daude zerbitzu handirik, ez da? Ba, olako denda txikia mantentzea, esan beharko litzateke, ongizateko helburua, zen ezin dugu jarri ongizateko zentro bat kale guztitan, baina hor dago pixkatola egin beharko genukeen lan hori, ez da? Eta hortan gabiltza. Ni beste erakunde berri bat ez nuke egingo udal maila bentzat, ez dakit eskola herri maila, baina oza, ez nuke egingo, zen nik uste nahiko burokratizatuta dagoela dana, eta uste daukagun sumeekin egin dezakegula lan hori. Eva, yo por aportar un poco a lo que ha dicho John, porque igual me ha tocado vivir algunos de estos procesos entre distintos departamentos, en el caso de las cláusulas sociales, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Donosti sí que había un trabajo realizado por bastantes departamentos, por igualdad, por cooperación, por bienestar social, que se habían juntado, habían creado un grupo que se llamaba Mesa Verde, creo que le llamaban. Y ese trabajo sí estaba hecho, o sea, sí había un trabajo entre los distintos departamentos. Lo que pasa es que la dificultad la tenían sobre todo en llegar a otro tipo de departamentos. Y lo que se ha visto en la práctica es que al final lo que es necesario es un impulso político desde arriba y más que crear grupos distintos o tal, al final lo que realmente funciona es una reunión con todas las direcciones. Intentar explicarles los temas, marcar las prioridades y decir que pues un poco esa es la línea. Lo que pasa es que después lo que se comentaba, pues el tema de persuadir y tal, es importante, pero es muy difícil porque al final tienes que estar haciendo una, digamos, vigilancia. Por eso es lo que comentaba antes John, que lo realmente interesante es llegar a hacer trabajos en común. Es decir, más que decirles esta línea es la que tenéis que hacer y estar continuamente encima, cuando consigues cooperar entre distintos departamentos en un proyecto concreto, ya cuando esos departamentos lo ven como algo suyo, algo en lo que han trabajado y no como algo que se les viene de, como una, digamos, una dirección que les viene de otro departamento, pues sí que consigues que eso se les quede un poco dentro. Por eso insistía yo en tanto en los trabajos entre distintos departamentos. No tanto hacer esa reunión y decirles, oye, pues tenéis que meter cláusulas. Eso pues funciona cuando se les marca como una gran prioridad y se les insiste mucho. Pero aparte de esas directrices es importante lo otro, lo de los proyectos en común. Y luego al hilo de otra pregunta también, por ejemplo, sobre la receptividad que ha tenido el ayuntamiento, claro, cuando son cosas internas, la receptividad es menor. Por ejemplo, el tema de finanzas éticas referido al propio ayuntamiento, pues digamos, es más complicado, porque al final de cuentas estás afectando al trabajo diario a esas personas, les estás poniendo cosas nuevas, ahora tienes que trabajar con un banco distinto, entonces le supone trabajo y tienes que andar un poco encima. Cuando se refiere a cosas, digamos, más externas, más cara a la ciudadanía, la verdad es que la colaboración ha sido bastante grande. Y en el caso de Fomento, por ejemplo, la colaboración que se ha encontrado es bastante positiva. Y, por ejemplo, el tema de bueno, las charlas estas pues con Christian Felber y tal, pues sí que se implicaron mucho. El tema está, y es uno de los problemas de lo que he citado, del trabajo en común, que cuando haces ese trabajo en común también tienes que tener en cuenta que algunas cosas no van a ser exactamente las que tú quisieras. Y el tema de la moneda local, por ejemplo, el problema es ese. Si se organizaron unas charlas y un taller sobre la moneda local y en principio Fomento no ha participado, en gran parte es por una decisión del propio Departamento de Cooperación, porque el enfoque que se le quiere dar quizás no es el que le quiere dar Fomento. Si se habla con Fomento, posiblemente Fomento tendrá una gran receptividad, pero posiblemente el enfoque que le dé a esa moneda no será el mismo. Entonces, eso es una decisión que, por ejemplo, ahora hay que tomar entre las personas que hemos trabajado, que ha sido 2016, Cristina Nea y el propio Departamento de Cooperación. ¿Implicamos a Fomento? Bueno, la repercusión de aquello que pueda salir va a ser muchísimo mayor.
los contenidos no van a ser tan, digamos, puros como los que quisiéramos. Entonces, es un debate que tienes eternamente a la hora de trabajar en distintos departamentos. Pero al final, si consigues que en esos departamentos quede algo en su ADN, pues a veces dices, bueno, pues es positivo y he conseguido algo. Pero bueno, es un debate continuo. Jesús, que es que tu duda. No me mires mal. Bueno, esta mañana se ha visto claramente que para el tema de coherencia había que tener primero clarificado qué modelo de desarrollo queremos. Primera pregunta para el Ayuntamiento. ¿La Corporación Municipal tiene claro el modelo al que va a nivel político? ¿Todos los partidos que componen la coalición lo tienen? ¿Que tienen ya sus objetivos a largo plazo sobre ese tema? Y segundo, una vez que ya la voluntad política va por esa línea de su nuevo modelo, ¿se ha pasado a los propios departamentos en sus planes a largo plazo incorporar esa serie de objetivos y esa serie de valores? Si la corporación en su conjunto tiene el mismo modelo, no. O sea, en absoluto. O sea, yo solo puedo hablar del modelo que yo defiendo. Y que, evidentemente, en los debates semanales, mensuales que tenemos en el salón de plenos o en las comisiones, pues, evidentemente, vemos que tenemos modelos de desarrollo absolutamente diferentes en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la movilidad, incluso en el ámbito de la cooperación. Pues porque lo veo, o sea, en día a día, o sea, desde el detalle más pequeño hasta en términos generales. Yo creo que tenemos todos los meses un debate sobre el tren de alta velocidad. Pues si el conjunto de la corporación, que es mayoritaria, dice que está encantado con el tren de alta velocidad y nosotros, que nos ha tocado por circunstancias de la vida ser el gobierno, pues decimos que, bueno, que no es un modelo de desarrollo que aceptamos y que nos parece una locura. Pues eso, o sea, pues va a ser, esa es la situación. Me refería al gobierno, no al pleno. Ah, vale, como has dicho, la corporación, dicho yo, o sea… La corporación, sí. Vale. Bueno, pues en términos generales, el gobierno… sí considera que el sistema económico actual no es un sistema que genera bienestar al conjunto de la población y sí creemos que es un modelo que hay que transformar. Lo que pasa es que es verdad que estamos en un marco jurídico que da poco margen, o sea, poco margen, da el margen que da y por eso he planteado, o sea, la charla que he planteado es que nuestro objetivo tiene que ser dar herramientas a la sociedad civil para que pueda desarrollar alternativas. Y en esa línea también, dentro del margen que tenemos, al menos seamos coherentes con las políticas que hacemos en compras y en todo lo que sea desarrollo. Nosotros creo que, hombre, deberíamos de igual analizar uno a uno cuáles son las políticas que defendemos en cada uno de los campos, pero creo que nosotros sí tenemos un modelo diferente, diferenciado. Pero es verdad que estamos muy enmarcados en una estructura jurídica que, bueno, que no permite tampoco grandes cambios. O sea, que al final pues muchas cosas tienen que pasar por los servicios jurídicos que te dan un informe de ilegalidad o te dan un informe de legalidad y eso nos ocurre, yo diría, que todas las semanas. Con cualquier proyecto que pasamos, pues los márgenes son los que son. O sea, eso nos llevaría a preguntarnos si la política institucional es la única que es válida para la transformación social. Bueno, eso sería un debate pues también interesante, pero bueno, o sea, no sé si te respondo en algo. O sea. Sí, no, bien. No, luego también la segunda parte, que en definitiva, ¿cómo vas tras? Depende tú los objetivos como corporación tengas de ir transformando esa sociedad o generando esos instrumentos. Y lo que hablamos en la mañana, que al final son todo políticas de cada departamento. A ver si ha habido un análisis por departamento de esas políticas y de esas contrapolíticas o anticooperación que estamos diciendo. Ejemplo, en el departamento de fomento, cuando se está hablando de fomentar el comercio en la ciudad, ¿con qué valores, con qué objetivos, qué tipo de comercio, etcétera, etcétera, como ejemplo?
El Departamento de Fomento no es el único que tiene que hacer una valoración sobre lo qué tipo de comercio necesitamos. Como he planteado antes, para servicios sociales es clave decirte qué tipo de comercio tenemos. Para movilidad es clave que no tengamos que estar moviendo de un lado a otro las personas, sino que en cada uno de los barrios, en cada uno de los entornos, tengamos los servicios necesarios para no tener que tener tanta movilidad. O sea, yo soy concejal de movilidad y a veces explico que me gustaría ser concejal de la antimovilidad. O sea, no queremos estar obligando a la gente moviéndose de un lado para otro, porque eso parece que es un signo de progreso para algunos, pero para nosotros no es un signo de progreso, es un signo de un modelo económico que plantea un modelo de movilidad en el que no estamos de acuerdo. Yo quiero que la gente, en la medida de sus posibilidades, pueda trabajar, pueda disfrutar en su entorno más cercano, pueda hacer las compras en su entorno más cercano, y eso sí es un modelo diferenciado del modelo de grandes superficies en el que la gente tenga que coger el coche, subir, aparcar en un centro comercial, hacer compras, llenarse de plásticos, venir, bajar. O sea, eso, por ejemplo, en eso, algo tan sencillo, pues evidentemente tenemos diferentes enfoques. Por eso digo que nosotros, o sea, ni el Departamento de Bienestar Social, ni el Departamento de Cooperación, ni el Departamento de Movilidad, ni el Departamento de Comercio trabajan a cada uno de los lados. O sea, realmente compartimos ese modelo diferenciado con respecto al modelo más desarrollista. ¿Y tenéis algún tipo de comité, grupo de coordinación o de grupo de análisis, de reflexión de todos estos temas para ir avanzando en los distintos departamentos hacia esos objetivos? Bueno, en los diferentes departamentos tenemos análisis y reflexiones que hacemos y compartimos con el resto del gobierno. No sé si no tenemos un órgano específico, o sea, pero así como el Gobierno ya ha creado su propio comité interdepartamental, si tenéis algún. No, nosotros no tenemos un comité interdepartamental. Es la Junta de Gobierno y ya está, ¿no? Es la Junta de Gobierno, y cuando consideramos que hay un tema, pues por ejemplo, el tema de la contratación, después de ese trabajo hay que dar un impulso político, pues se convoca a todos los directoras y directores para decirles, bueno, esto es lo que va a aprobar la Junta de Gobierno, pero no es un papel más, sino que es algo que queremos impulsar. O sea, ese impulso político lo hacemos cuando, o sea, cuando algunas cosas realmente le damos importancia, convocamos al conjunto de los directores.